La sevillana Ángela Ponce se proclamó ayer ganadora de Miss Universe Spain 2018, convirtiéndose así en la primera transexual en lograr la corona de belleza de un país. La modelo, natural de Pilas, nació hace 26 años y fue Miss Cádiz en 2015. Ahora ha dado un paso más y se ha convertido en la sucesora de Sofía del Prado, anterior Miss Universe Spain. A través de distintas entrevistas y vídeos, Ángela reconoce que su adolescencia fue dura porque su cambio fue progresivo, aunque a los 3 años ya supe que era una mujer. Desde entonces comenzó su carrera como modelo y hoy es la primera transexual en lograr la corona de belleza de un país. Creo que soy una de las más preparadas para representar a mi país y para dar una lección al mundo. Yena Talachova fue una candidata en Canadá que quiso representar a su país pero nunca llegó a ganar. Ella es una de las promotoras para que se cambiase la ley. En 2015 me presenté a Miss Cádiz y gané, convirtiéndome en la primera mujer transgénero que se coronaba en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que una mujer trans pudiera participar. Ahora me presentó a Miss Universo porque gracias a Yena Talachova cambió la ley. Ya está cambiando desde hace mucho. Yo fui la primera trans en ganar un concurso de belleza, pero también he sido la primera trans en desfilar en la Mercedes Fashion Week. Pero hay que seguir porque todavía existe gente muy conservadora dentro del mundo de la moda. Personas que me cogían en los castings, pero una vez que descubría que era transgénero me echaban. Porque ser la primera en algo supone lograr muchos éxitos pero también muchos portazos. No hay un momento en la vida en la que te das cuenta de que eres mujer u hombre, simplemente viene marcado desde que naces. Eso no es algo que te des cuenta de repente un día, sino que es tu identidad y la identidad de una persona se empieza a formar a partir de los 2 a 3 años. Katy Perry se saca el incómodo bikini y es captada por paparazzi. Yo nací en un pueblo de Sevilla y no me veía identificada con nadie. En el colegio no nos daban información sobre la diversidad de género, por eso recibía insultos de mis compañeros. El momento de la aceptación en la adolescencia es muy dura y complicada. Seguir leyendo en...